En el tema central de hoy vamos a cubrir la parte superior de esta pérgola con unas placas de policarbonato celular. Un material ligero y fácil de manipular, que nos protegerá del viento y la lluvia, permitiéndonos disfrutar de unos ratos muy agradables al aire libre. Bueno, arrancamos y os voy a enseñar algunos de los materiales que tengo aquí encima de la mesa que van a servir para el tema de hoy. Esta pieza grande es la que nos va a servir para cubrir nuestra pérgola. Es un policarbonato celular, tiene unas celdillas, con ello conseguimos mejor aislamiento, también una protección contra los rayos UVA. Ya veis, y suele haber pues, de distintas cámaras. Aquí tenemos de una cámara, puede haber de dos, distintos grosores y distintas anchuras. Nosotros cortaremos la pieza a la medida que nosotros necesitemos, tanto en la testa inferior como en la testa superior. Para evitar que entre el agua y se condense, utilizaremos estas cintas que tengo aquí, que son autoadhesivas. Prepararemos bien las piezas, colocaremos también unos remates en U, tanto en la testa inferior como en la superior, y ya con las piezas preparaditas, nos las llevamos a la pérgola y las vamos uniendo utilizando este perfil, que es un perfil en H. Y luego rematamos la jugada fijándolo todo al techo con estos tornillos estancos. Ya son unos tornillos con su arandela y una junta de estanqueidad para que el agua no pase al interior. Después de calcular la medida que debemos dar a las placas de policarbonato celular, marcamos las líneas de corte y cortamos las piezas empleando la minisierra circular. Cortamos también los perfiles de unión y los remates y ponemos una tira de cinta ciega en la parte superior de las placas con el fin de sellarlas bien. En la parte inferior, en cambio, colocaremos cinta microperforada para evitar la condensación en el interior de las placas. Encajamos los perfiles de remate, insertamos el perfil en H en la primera pieza y presentamos el conjunto en su posición. A continuación, fijamos la unión en la estructura de madera con unos tornillos dotados de unas juntas de neopreno. Para garantizar la estanqueidad de la cubierta, damos un cordón de silicona transparente en las juntas con la ayuda de una pistola. Colocamos la segunda placa con otra H en el otro extremo de unión y después de atornillarla, encajamos la tercera pieza de policarbonato celular. De la misma manera, instalamos el resto de placas hasta cubrir totalmente la parte superior de la pérgola. Terminamos el trabajo retirando el plástico protector. Amigos y amigas del bricolaje, hemos terminado el tema de hoy. Os hemos enseñado a realizar una cubierta para esta pérgola, un material muy ligero, fácil de cortar, fácil de manipular, y aquí tenemos el resultado. Ahora sí que estamos protegidos de las inclemencias del tiempo. En un próximo programa os vamos a enseñar un montón de cosas más. Tendremos briconsejos y también jardinería. Disfrutar, ser felices y un beso a todos y a todas. Adiós.